la tasa de desempleo juvenil suele ser la primera que comienza a descender, incluso intensamente, cuando la economía uh, recupera su normalidad. Hablaba de diálogo social y no me resisto a uh, recordar algunas de las cuestiones que lo han caracterizado en España uh, muy recientemente. Insisto, una España con una larga experiencia de diálogo social, una experiencia bien eh, acreditada desde el punto de vista, digamos, del análisis comparado. España es eh, el país que se sitúa a la cabeza, a bastante distancia, del siguiente país en cuanto a acuerdos, pactos, consensos sociales alcanzados en esta etapa de inicio del de nuevo siglo del siglo XXI. Pero España es un país que no ha tenido una, um, la misma experiencia cuando de tratamiento de los acuerdos sociales durante las crisis se ha requerido. Pero no hemos tenido una experiencia tan bien acreditada de diálogo social durante las crisis. Esto fue, uh, lo que, esta tendencia fue la que se rompió por fortuna con el acuerdo social y económico de hace algunos meses, del 2 de febrero del presente año. Esto fue lo que se rompió, yo creo que con fortuna y con éxito, uh, en el gran acuerdo económico y social de hace algunos meses, con una reforma pactada en el ámbito de las pensiones, con reformas en otros ámbitos importantes, en la política activa de empleo, en el plan de choque, que yo creo que es un plan que comienza a dar uh, frutos plan de choque pensado fundamentalmente para estimular el empleo juvenil, entre eh, eh, otras cosas, haciendo hincapié en el desarrollo del contrato a, a tiempo parcial, un contrato tradicionalmente de baja utilización en España y que está siendo, en mi opinión, el protagonista del de uso uh, que en el nuevo empleo que comienza ya a crearse en España se está produciendo.